Estudiantes del Liceo María Altagracia Jiménez Calderón en la ciudad de Santiago se están quejando tras ser expulsados del centro educativo porque llevaron un corte de pelo inadecuado. Así que fueron afectados con la medida alrededor de 40 estudiantes de ese centro. El director ha dicho que ya se había hablado con los padres en las últimas dos asambleas y negó que fueran expulsados, sino que fueron enviados a modificarse el corte de pelo. Eso está bien. Es que ahora quieren llevar todos los tigrajes a las escuelas y es verdad que cambiaron los tiempos, pero la disciplina es disciplina y resguardar la integridad y cierta formalidad del sistema educativo es también parte de las reglas que hay que imponer. Señores, pero antes a ti te mandaban para la casa si tú ibas mal uniformado. Arréglese y venga bien mañana porque usted lo sabía. Eso está bien, yo voy con eso. Vamos a ver las declaraciones. En ningún momento se le ha dicho a ellos que se vayan a su casa. No, se le ha dicho vayan a arreglarse a la pelada. Okay. Y no solamente que se dijo que nos fuimos, que vinieron y se, ya se van. No, nosotros conversamos con ellos con mucho tiempo de anticipación. Los estudiantes expulsados calificaron la medida como arbitraria y opresiva. Ah, no me digas. El gran problema ahora es que las escuelas están lidiando con muchos estudiantes que están creciendo solos porque papá y mamá están trabajando. Eso significa que en la casa no hay reglas. Entonces, cuando las reglas las pone la escuela, pues las está poniendo un extraño. Hay una especie de rechazo. Pero eso está bien. ¿Usted no quiere reglas? Quédese en su casa entonces, quédese bruto. Es que todos los escenarios tienen que tener reglas para la convivencia.